No tengo uno, tengo dos. ¿Dos? Siguiente sería Marco Carola y Richie Hawtin. Son las dos personas que más admiro, tanto a nivel personal como a nivel profesional. De los dos aprendí, de los dos me ayudaron, los dos son las máximas influencias que tengo. Hay varios, siempre digo que hay tres DJs que ha sido mi máxima inspiración, pero si tengo que destacar uno, obviamente es Marco Carola. ¿Por qué? Es fácil. La primera vez que lo conocí y lo vi tocando, me impresionó su técnica, me impresionó mucho la manera en la que leía la pista y con la calma y serenidad que efectuaba sus mezclas a tres platos, cuando cualquier otro DJ en nuestra época estábamos nerviosos porque no se mueven los pitch. Y luego, con el cambio del tiempo, me ha enseñado a tener más calma, a saber dejar disfrutar de vez en cuando un track, porque un track siempre tiene que escucharse, no siempre es bueno mezclarlo, porque mejor le quitas la esencia del track en según qué partes, y sobre todo porque la complicidad que tengo con él a la hora de mezclar es años luz de cualquier otra persona en este planeta con la que he pinchado. O sea, ha habido momentos de nuestra carrera donde hemos tenido una complicidad donde tan solo con mirarnos sabíamos lo que teníamos que hacer o el track que iba a poner. O sea, que para mí, si tengo que destacar uno de entre las personas que más me han influenciado en mi carrera, sin duda es Marco Carola, porque por todo lo que he dicho y porque aparte una excelente persona y mi mejor amigo.